Hello everybody, how are you today? Welcome once again. Bienvenidos nuevamente a Talk. Qué gusto tenerles nuevamente aquí a través de la pantalla de UTV Televisión Universitaria, los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Qué gusto tenerles aquí en la clase de inglés, que vamos a dar un poquito de repaso a temas básicos porque vamos a ingresar a un nivel un poquito más alto, ¿sí? Vamos a empezar a revisar ya temas que son un poco más complejos y para eso necesitamos revisar temas básicos para que ustedes no se olviden. Eso es lo que vamos a tratar la clase del día de hoy. Pero como es nuestra costumbre, siempre solemos hacer un pequeño repaso de los temas que habíamos revisado en clases anteriores. Y eso es lo que vamos a hacer, un repaso muy rápido de lo que era la voz pasiva. Habíamos estudiado este tema con muchos episodios, muchas clases, para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a recordar un poquito más eso antes de ver el tema del día de hoy. Así que pongan mucha, mucha atención. Aquí vamos. Ok, y lo que habíamos tratado en la clase anterior era el capítulo final de la voz pasiva, The Passive Voice. Y vamos a dar un recuento muy rápido. Miren, y este ejemplo lo habíamos utilizado mucho, de Cristóbal Colón. ¿Se acuerdan cómo se dice Cristóbal Colón? Se dice Christopher Columbus. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren, tenemos la oración en voz activa, es decir, que el sujeto es la parte principal de la oración. Y ahí dice, vamos a leer, dice Christopher Columbus discovered America in 1492. Christopher Columbus discovered America in 1492. Ok, vemos que la oración está en voz activa, le vamos a hacer en voz pasiva, ¿se acuerdan? El objeto va primero, es decir, America, le ponemos al principio, America. Luego viene el verbo to be, observen que el verbo to be está en pasado, was. America was. ¿Y por qué le podemos puesto was? Ya que la oración activa, la que estaba en la parte superior, estaba en pasado. El verbo to be también tiene que estar en pasado. America was discovered. El verbo principal de la oración tiene que estar en su forma de participio pasado. Tiene que estar en su forma de participio pasado. Ahí tenemos discover. En este caso resulta que tanto el pasado simple como el pasado participio están de igual manera, así que no hay mucha diferencia. Luego ponemos la fecha, America was discovered in 1492. America was discovered in 1492. Y habíamos también visto esta preposición by, que nos ayuda a identificar quién hace la acción. By Christopher Columbus. America was discovered in 1492 by Christopher Columbus. Y esta oración la tenemos en voz pasiva, es decir, passive voice. Ok, y ahí estaba el ejemplo básico para recordar la voz pasiva. ¿Se acuerdan? Los elementos son el objeto de la oración, luego viene el verbo to be, dependiendo del tiempo gramatical en el cual esté la oración activa. Luego viene el verbo en participio pasado. Y el agente que realiza la acción al último, precedido por la preposición by. Pero eso no es tan necesario, ¿verdad? Vamos ahora a ver un ejemplo en otro tiempo gramatical. Pongan atención. Ok, y ahí le vemos a la teacher. Y con esas oraciones que... Miren, esa oración que está en voz activa, la hemos dividido en los elementos que la componen. Dice the teacher. El verbo is checking the student's homework. The teacher is checking the student's homework. Está en presente continuo. ¿Qué dice el profesor? O la, bueno, en este caso, la profesora está revisando el deber de los estudiantes. Vamos a pasarle a voz pasiva. ¿Cómo nos queda? El objeto va primero, es decir, the student's homework le ponemos al inicio. Luego ponemos el verbo to be. The student's homework is, dice, el deber de los estudiantes está. Ahora tenemos que decir está haciendo, the student's homework is being, being, the student's homework is being, el deber de los estudiantes está siendo revisado y el checking le transformamos a participio pasado, checked, the student's homework is being checked by the teacher. Miren, la oración está en voz pasiva y dice, bueno, comunica la misma idea, pero está en otra estructura gramatical. El deber de los estudiantes está siendo revisado.
¿sí? The student's homework is being checked. Entonces, en voz activa decía, el profesor está revisando el deber. En voz pasiva dice, el deber está siendo revisado. Así es como transformábamos de voz activa a voz pasiva. Vamos con un ejemplo más. Ok, y ahí tenemos queso. El queso en inglés dice cheese. How do they make cheese? How do they make cheese? Dice, ¿cómo hacen ellos el queso? Esta pregunta la vamos a transformar en voz pasiva con las siguientes opciones. Díganme, ¿cuál de estas es la correcta? La primera, how was cheese made? Es la primera opción. La segunda, how is cheese made? And the third option, la tercera opción, dice, how has cheese been made? Vamos a leer nuevamente. How was cheese made? How is cheese made? And how has cheese been made? ¿Cuál de las dos? Muy fácil, ¿no es cierto? Si la pregunta está en presente. Miren, la oración pasiva también tiene que estar en presente. Y ahí vemos que el verbo to be is está en presente. How is cheese made? ¿Cómo se hace el queso? Las dos preguntas son válidas. Y el último ejemplo vamos a revisar. Miren, tenemos ahí un personaje muy cómico que dice, they haven't paid me yet. Habíamos revisado ya este ejemplo en alguna clase anterior. They haven't paid me yet. Dice, ellos todavía no me han pagado. Literalmente dice, ellos no han pagado a mí todavía. Eso sería la traducción literal, pero no, obviamente no le vamos a entender así. Le vamos a ver cómo ellos no me han pagado todavía. They haven't paid me yet. Vamos a ver con cuál de las siguientes opciones le vamos a asociar para decir que está en voz pasiva. I wasn't paid yet. I'm not paid yet. O I haven't been paid yet. ¿Cuál de las tres opciones? I wasn't paid yet. I'm not paid yet. I haven't been paid yet. Muy fácil, si la oración está en presente perfecto, they haven't paid me yet. La respuesta también tiene que estar en presente perfecto, obviamente. That I haven't been paid yet. Las dos dicen lo mismo. La oración en voz pasiva dice, yo no he sido pagado todavía. Eso es lo que dice, I haven't been paid yet. Las otras dos opciones pues no quedan porque I wasn't paid yet diría, yo no fui pagado todavía. I'm not paid yet es yo no soy pagado todavía, así que no queda. La oración quedaría, no he sido pagado todavía o no me han pagado. No me han pagado, I haven't been paid yet. Listo, y eso es lo que habíamos revisado en la voz pasiva. Vamos ahora a revisar un poco más sobre otros temas, como les había comentado al principio, temas básicos de que vamos a necesitar. Y la clase del día de hoy vamos a revisar un poco más en profundidad la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. A ver si ustedes se acuerdan un poquito de esto. Es el tema del día de hoy. Y ahí tenemos simple and continuous verbs. That's today's topic. We're going to study simple and continuous verbs. Review. This is a review. Vamos a ver una pequeña revisión de estos dos tiempos gramaticales. El presente simple, the simple present, and the present continuous. Eso es lo que vamos a ver la clase del día de hoy. Y para no hacerle más difícil, digamos, si vamos a revisar una pregunta que a veces nos confundimos mucho cuando estamos hablando en inglés. Miren, voy a decir la primera opción que sería where do you go? Where do you go? Ahí tenemos algunos elementos. Where es la palabra WH, ¿no es cierto? Where do, tenemos el auxiliar que está en presente. Where do you, ese es el sujeto, obviamente. Y el go, que es el verbo de la oración. Where do you go? Observen que en esta oración tenemos ese auxiliar do. Este auxiliar do es la característica principal del presente simple. Esto me indica que la pregunta en sí está siendo, realizada para averiguar de una rutina. Where do you go? ¿Qué significa? ¿A dónde vas?
Pero ¿a dónde vas? No ahora o no en este momento, sino ¿a dónde vas con frecuencia? ¿A dónde vas los fines de semana? ¿A dónde vas regularmente? Eso es lo que quiere decir where do you go. Observen que el verbo está en su forma simple. Go, where do you go? Ahora, vamos a escribir la misma pregunta, pero le vamos a cambiar un poquito. Observen que voy a decir where are you going? Where are you going? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Where are you going? Pues ya vamos a ver. Identifiquemos primero los elementos. Tenemos el where, que es la palabra WH, es decir, la pregunta informativa, la palabra informativa. Tenemos el verbo to be are, where are, ¿sí? El sujeto you y el verbo going, going, que está en forma de gerundio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Si le traducimos en español, literalmente dice ¿dónde estás yendo? Eso es lo que quiere decir, ¿dónde estás yendo? Pero en español también solemos decir ¿dónde vas? Y hacemos referencia que ¿a dónde vas en este momento? Esa es la diferencia entre la una y la otra pregunta. ¿Sí? Where are you going? Nos está averiguando sobre lo que está sucediendo en este momento. No tiene nada que ver con rutina o con algo que se hace regularmente, sino con algo que pasa en este momento o en estos días o en esta semana durante este tiempo. Entonces vamos a poner las dos preguntas ahí. Where do you go? Que me averigua o me hace, me pregunta sobre una rutina, sobre algo que es rutinario, routine. Y el where are you going, where are you going, esta pregunta me averigua sobre algo que está sucediendo ahora, now, right now, o en estos días, es temporal. Entonces la una dice, ¿dónde vas? Normalmente, where do you go? Y where are you going es ¿dónde estás yendo en este momento? Esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Pero vamos a revisar esto un poquito más en oraciones positivas, negativas también. Pongan atención. Ok, in questions. Ya le habíamos visto un poquito sobre en preguntas, ¿no es cierto? En la explicación anterior, in questions. Pero vamos a analizar otra pregunta que es similar. Miren, dice, what do you do? What do you do? Observen que ahí tenemos ese do. Ese do que está ahí nos indica que estamos hablando de una rutina. What do you do quiere decir qué haces, pero qué haces rutinalmente, qué haces todos los días, qué haces los viernes, qué haces después del trabajo, etc. Pero hay también ciertas expresiones que me van a ayudar a identificar que estamos hablando de rutina. Por ejemplo, digo, what do you do every day? What do you do every day? Esta expresión every day de ahí también me indica y es más específica sobre lo que estamos averiguando, de rutina. Dice, ¿qué haces todos los días? Entonces, miren, esos dos elementos, el auxiliar do y la expresión every day, me ayudan a identificar que la pregunta está en presente simple. Estamos hablando de rutina. Ahora, miren, comparemos con esta otra pregunta. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Dice, observen los elementos. Ahí tenemos el are, que me indica que es una acción temporal. Es solo por este momento. ¿Qué estás haciendo en este momento? No todos los días, no todos los fines de semana, sino ahorita. What are you doing? Y otro elemento es ese ing que le ven ahí. What are you doing? Eso me indica que la pregunta está hablando de una acción temporal. Es temporary action. También podemos añadirle una expresión como esta. Right now, what are you doing right now? Que me indica que la pregunta está siendo para averiguar sobre este momento, sobre esta acción que es temporal. Entonces, observen que en las dos preguntas tenemos elementos que nos ayudan a identificar y diferenciar la una de la otra. Como les había dicho, en el presente simple averiguamos sobre cuestiones de rutina, cosas que se hacen los fines de semana, los viernes, algo que represente rutina. Pero en el presente continuo, sí vamos a averiguar de cosas que se hacen que ahorita, en estos días, en este momento, por eso se le conoce como temporary actions, son acciones que duran un ratito,
no son frecuentes, ¿ok? Vamos ahora con la siguiente explicación. Y vamos a ver sobre oraciones positivas, positive sentences. Mira, vamos a poner la misma pregunta, what do you do every day? Y miren la respuesta, I read the newspaper. Miren lo que nos dice el joven de ahí. I read the newspaper. La pregunta dice, ¿qué haces todos los días? Dice, I read the newspaper. ¿Dónde está la palabra que me ayuda a identificar en qué tiempo gramatical? Es el verbo read. Ese verbo read me indica que la acción es una rutina. Dice, yo leo el periódico todos los días, en la mañana, después del trabajo, etc. Yo leo, dice, I read. Ahora, si le comparamos con la misma pregunta, pero en presente continuo, observen que hemos cambiado. What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Mire lo que nos contesta la chica de ahí. Dice, I am reading a book. I am reading a book. ¿Dónde están los elementos que me ayudan a identificar qué tipo de oración es? Miren, tenemos el verbo am. El verbo to be, am, indica que esta acción es temporal. Dice, estoy leyendo un libro ahorita, solo por este momento. Y el verbo en ing también es otro indicativo de que la acción está siendo realizada en este momento. No estamos hablando de rutina ni de algo que se hace con frecuencia, sino en este momento, es algo temporal. I am reading the book. I'm reading a book. Ok, ahora vamos con oraciones negativas. ¿Cómo identificamos que una oración negativa está en presente simple o en presente continuo? Ok, miren, vamos a hacer esta pregunta. What do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Miren, Jay, la chica que está ahí es muy ocupada y nos dice, I don't have free time. I don't have free time. Dice, yo no tengo tiempo libre. Observen este elemento. El don't es el auxiliar negativo para el presente simple. Me indica que esto es una rutina. Dice, yo usualmente no tengo tiempo libre o normalmente no tengo tiempo libre. Eso es lo que ella nos dice. Yo no tengo. I don't have free time. Y si ustedes se dan cuenta, es el do más el not. Es el auxiliar que habíamos visto en las preguntas, sí, el do, pero en manera negativa. Por lo tanto, en oraciones negativas, el don't es el indicativo para el presente simple. En cambio, para el presente continuo, the continuous verbs, in negative sentences, vamos a cambiar la pregunta un poquito y decimos, what are you doing right now? What are you doing right now? Miren, ¿qué es lo que nos dice? I am not doing anything. I'm not doing anything. ¿Dónde está el indicativo? Es el I'm not. I'm not doing anything. No estoy haciendo nada. El I'm not, es decir, el verbo to be con el not, es el indicativo de que estamos hablando de una oración continua. Y obviamente también el ing. ¿Ok? Vamos ahora a comparar los tres oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas. Una de la otra, presente simple y presente continuo, para que ustedes se den cuenta de mejor manera. Pongan atención. Ok, we're going to compare. Miren, la primer ejemplo, tenemos la pregunta en presente simple. Where do you go? Le comparamos con where are you going? El I go home le vamos a comparar con el I am going home. I don't go to the gym le vamos a comparar con I'm not going to the gym. Comparemos. En el caso de la pregunta, where do you go, es ¿dónde vas? ¿Dónde están los elementos? Ahí, do, where do you go. Y en el presente continuo es where are you going, es ¿dónde estás yendo ahorita? Miren que es muy diferente. En la oración positiva, I go home, el verbo me indica en qué tiempo está. Yo voy a casa. El presente continuo, I am going home. Dice, yo estoy yendo a casa. No es lo mismo que decir, yo voy a casa, que estoy yendo a casa. Y en oraciones negativas, el don't, I don't go to the gym. Dice, yo no voy al gimnasio de manera rutinaria. O I am not going to the gym. No estoy yendo al gimnasio en este momento. Esa es la diferencia entre los dos tiempos gramaticales.
Ahora, vamos a reforzar más, un poquito más de esto con el siguiente ejemplo. Pongan atención, en el primer caso vamos a estar hablando en presente simple y en el otro en presente continuo. Okay, some exercises. Let's read the question. What do you usually do after you get from work? Miren que la oración ya está un poquito más complicada. Dice, what do you usually do after you get from work? ¿Qué haces usualmente después de que llegas del trabajo? Miren lo que nos contesta. Dice, well, I don't do what most people normally do. I turn off my phone. I prepare dinner. And I read something before bed. I just want to relax. Dice, bueno, yo no hago lo que la mayoría de la gente hace normalmente. Dice, apago mi celular, preparo mi cena, leo un poco antes de ir a la cama y solo quiero relajarme. Observe, vamos a identificar los tiempos gramaticales. Miren, en la pregunta tenemos el do y el usually. Miren, ese usually me está hablando de rutina. Y en la respuesta, miren, tenemos estos elementos. Don't do, normally do, turn off, prepare, read, want. Vamos a analizarlo cada uno de la siguiente manera. Observen. What do you usually do? ¿Qué haces normalmente? Miren lo que dice. I usually turn off my phone. Dice, usualmente apago mi celular. I usually turn off my phone. I usually prepare dinner. Usualmente preparo la cena. I usually read something. Usualmente leo algo. Todas estas oraciones me están hablando de algo que se hace con frecuencia. Usualmente. Entonces, son oraciones en presente simple. Simple present verb forms. Todas estas oraciones están hablando de rutina, de algo que se hace normalmente. Tanto la pregunta como la respuesta. Ahora analicemos un ejemplo similar, pero en presente continuo. Miren, ahí tenemos alguien que está haciendo caminar al perrito. La pregunta es similar, pero de manera diferente. Observen, dice, what are you doing these days to relax? What are you doing these days to relax? ¿Qué estás haciendo estos días para relajarte? Dice. Vamos a ver, dice, well, I'm not doing anything special. I'm just listening to music and I'm walking my dog. It really relaxes me. Dice, bueno, no estoy haciendo nada en especial, solo estoy escuchando música y llevándole a mi perrito a caminar. Dice, me relaja mucho. ¿Dónde están los elementos del presente continuo? Miren, dice, are doing these days. Esto ya me indica que estamos hablando en presente continuo. En la respuesta, miren, tenemos estos elementos, I'm not doing, I'm listening, I'm walking, y vamos a analizarlos de manera más, un poquito más detallada. What are you doing these days? ¿Qué estás haciendo estos días? What are you doing these days? Vamos a ver lo que dice, I am not doing anything, I am listening to music, I am walking my dog. Todas estas oraciones se refieren a situaciones que están sucediendo estos días, son temporales, en este momento. ¿Qué estás haciendo estos días? En estos días, este momento, dice, no estoy haciendo nada, solo estoy escuchando música, estoy caminando con mi perro, I'm walking my dog. Y por lo tanto, se refieren a present continuous verb forms. Son oraciones en presente continuo. Ok, vamos a practicar un poquito antes de despedir el programa. Pongan atención a los siguientes ejercicios para ver si ustedes saben cómo formamos las oraciones. Ok, miren, vamos a formar una pregunta con esas palabras, ese vocabulario que tenemos ahí. Y ese Friday ya me indica que está en presente simple. La pregunta quedaría así. What do you do on Fridays? What do you do on Fridays? ¿Qué haces los días viernes? Estamos hablando de una oración en presente simple. La respuesta, miren, tenemos el verbo go out, my wife. Miren lo que dice. I go out with my wife. What do you do on Fridays? I go out with my wife. Dice, yo salgo con mi esposa. ¿Qué haces los viernes? Rutina. I go out with my wife. Rutina, dice, yo salgo con mi esposa. Ahora observen este ejemplo.
Tenemos a alguien que creo ha estado practicando un poquito de magia. Vamos a ver cómo queda la pregunta con ese vocabulario. Quedaría así. Are you doing? Are you doing anything interesting these days? Are you doing anything interesting these days? ¿Estás haciendo algo interesante estos días? Are you doing anything interesting these days? Vamos a ver qué nos responde. Ok, y con esas oraciones, ese vocabulario, vamos a formar la respuesta. Vemos, obviamente, que la pregunta está en presente continuo. Are you doing anything interesting? La respuesta también tiene que estar en presente continuo. Entonces, quedaría así. I am learning. I am learning how to make magic tricks. So, are you doing anything interesting these days? Oh, yes. I'm learning how to make magic tricks. Dice, estoy aprendiendo cómo hacer trucos de magia. ¿Estás aprendiendo algo interesante? ¿Estás haciendo algo interesante en estos días? Sí, estoy aprendiendo un poquito de magia. Eso es lo que nos está diciendo. Ok. Listo, entonces con esta pequeña y muy rápida explicación, esperamos que hayan ustedes visto nuevamente cómo se diferencia el tiempo del presente simple con el presente continuo. Así que vamos a revisar esto en el resumen de la clase del día de hoy muy rápidamente. Ok, the simple tense. Miren, estos son los elementos del tiempo presente simple. Miren, ahí tenemos el do o el does va en las preguntas. Do o does. El don't o el doesn't va en las oraciones negativas y el verbo en su forma sencilla va en las oraciones positivas. En cambio, en el tiempo continuo, en el presente continuo, es algo similar, pero observen que cambian los elementos. El is, el are y el am van en las preguntas. El isn't, el aren't o el I'm not van en las oraciones negativas. Y el verbo, esto es muy importante, el verbo con ing, the verb plus ing form, esta estructura es muy característica de las oraciones que están en tiempos continuos. Así que ahí tienen los elementos para que ustedes puedan diferenciarlos. Ok, esperamos que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook a través de nuestras redes sociales ahí como TalkUTV en Facebook, TalkUTV. Y también en YouTube como UTV en línea. No se olviden también que ahí tienen las hojitas de trabajo para que ustedes puedan reforzar lo que estamos aprendiendo. Ok, this was all for today. I hope you liked it. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la siguiente clase. Ok, I'll see you next class. Have a great afternoon and we'll see you next time. Bye bye.